Este es uno de esos episodios raros que debería de disfrutar más de lo usual, pero al mismo tiempo es de los que denotan cosas de Dragon Ball Super que no me gustan. Dragon Ball Super es algo agridulce, chavos. De repente tiene cosas buenísimas, y de repente te traiciona. Lo chistoso es que muchas de las cosas se pueden arreglar con el doblaje. Es decir, miren esta escena. Díganme por favor que esta música no les parece sacada de Mario Kart o de un juego de Super Nintendo. No creí decir esto, pero ya siento que extraño la música melosa de Dragon Ball GT, la cual tampoco quedaba en la pelea, pero al menos no se sentía tan vieja. En serio, cada que ponen esta música, siento que estoy viendo un anime viejísimo. No parecería ser sacada del 2016. Otra cosa, creo que el hecho de que Dragon Ball Super esté intentando ser gracioso todo el tiempo, llega un momento en que en el Z funcionaba el humor porque era ocasional, lo cual te sorprendía. Pero ahora hay un interés en que cada personaje sea gracioso, al punto de que siento que de repente todos son unos payasos. Eso es malo, porque se filtran los buenos chistes. Pero bueno, nada nuevo que no se haya visto en lo que va de momento en Super. Solo hago hincapié en que no estoy conforme con ello. En este episodio se nos cuenta a detalle la historia del Super Agua y cómo se hace la herramienta de destrucción que es, cosa algo interesante, pero no tanto como el hecho de tener una copia idéntica de Vegeta. Al principio pensé que sería un clon sin chiste, pero al parecer tenemos a un Vegeta totalmente replicado, con sus mismos intereses como las peleas y su orgullo. Eso por sí solo es interesante, ya que pone a Vegeta de enemigo una vez más, cosa que la verdad, cada que lo hacen me encanta, y no he llegado a hartarme de momento de ello. Lo más genial del episodio es medir las fuerzas de Vegeta actuales, ya que la verdad no pensé que pudiera vencer a Gotenks en Super Saiyajin 3, y lo vence con tremenda facilidad. Y no creo que los niños hayan bajado el nivel, solamente creo que Vegeta en realidad está a un nivel asombroso. Goku aparece casi al final, y la verdad el hecho de ver a Goku contra Vegeta con sus poderes actuales en una pelea en serio, vaya que me emociona. El detalle que más me gustó fue que Vegeta, pese a estar muriendo por ser clonado, él quiere ver a su clon ganar, ya que representa su fuerza, lo cual sigue diciendo que el orgullo de Vegeta es más grande que el valor de su vida para él. Y siendo honestos, la verdad no quisiera que perdiera el clon. Yo mismo estoy invertido en ver al clon de Vegeta dar una buena pelea y no ser superado fácilmente por Goku. Cosa que no sé si el hecho de que la pelea esté limitada a 3 minutos apresure mucho las cosas. No lo hizo con Freezer. Mi predicción es que pasará algo extraordinario para que Goku derrote a Vegeta. O al menos eso espero. Porque no quiero ver a Vegeta débil ante Goku una vez más. Y así termina el episodio. La verdad ya esperaba la pelea de Vegeta inmediatamente. Pero tengo que decir que ya hicieron fuerte la base de la misma. Así que tendrá más peso verlos pelear. Y con eso sí estoy contento. Bueno, solo queda esperar a la siguiente semana a ver cómo termina esto. Así que nos vemos hasta el siguiente episodio.